Hola, no os oigo, ¿eh? Bienvenido a Franja 2020 Virtual, una comunidad enfocada en la población. Solo debes registrarte, elige un avatar y prepárate para integrarte con toda América Latina. Vive esta gran experiencia del 11 al 18 de mayo. Franja 2020 Virtual, una comunidad enfocada en la población. Bienvenido. Capacítate en todas las áreas del sector salud visual. Podrás ingresar a cada una de las conferencias sin horarios, en el momento en que tú lo quieras. Vive esta gran experiencia del 11 al 18 de mayo. Franja 2020 Virtual. Capacitación online.
Les damos la bienvenida a Webinar Franja, capacitación en línea. Estos webinars son solo un abrebocas de Franja 2020, virtual, evento a realizar del 11 al 18 de mayo. Inscríbete ya en franja2020.com. Hoy tendremos la conferencia Prescripción de lentes oftálmicos y resolución de inadaptaciones. Este webinar tendremos como invitada especial a Almudena Cuervo, quien es máster con especialidad en óptica técnica e ingeniería óptica de Madrid, España. ¿Cómo estás, Almudena? Un gusto saludarte en este día. Hola, muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por invitarme al evento. Qué bien, te escuchamos bien. Quiero recordar a todos los asistentes que al final de la charla daremos un espacio para responder las preguntas, las cuales pueden escribirlas en nuestro chat. Adelante, Almudena. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues como les han dicho, soy Almudena Cuervo, mi especialidad es en óptica técnica y ingeniería óptica. Voy a compartir la pantalla con ustedes de la presentación. Vale, ¿me confirmáis que se está viendo bien la pantalla? Perfecto, se ve muy bien. Vale, perfecto. Bueno, soy directora de Mercado Internacional del Grupo Prats y casi siempre he estado dedicada a óptica oftálmica. Ahora lo que vamos a ver es una presentación que tiene mucha lana que cardar. Esto es un poco un aperitivo de todo lo que hay detrás, bueno, de la prescripción de geometrías, de cómo solucionar inadaptaciones y un poco también para conocer... No de forma exhaustiva, pero para conocer un poco la estructura de las lentes, ¿no? Me gusta mucho empezar con esta diapositiva, ¿vale? Cuando empezó a ver progresivos, sabéis que la primera patente de progresivos es de 1906, de un optometrista inglés que se llamaba Owen Ames, ¿vale? Es el primer progresivo que se patentó. Entonces, hubo una serie del progresivo de Wulfstrand, hubo varias geometrías hasta que empezó a comercializarse en el 59, la primera versión del Varilux en Francia. Vale, pues entonces ya se empezaron a hacer estudios, ¿no? Y esos estudios, pues había diferentes tipos de estudios. Aceptación, si un PAL, si se prefería un bifocal o un PAL. ¿Vale? Y entre varios PALs, ¿cuál era el mejor? Vale. Bien, mi pregunta es la siguiente. Suponeros que yo estoy en una mesa vendiendo progresivos con patentes antiguas de los años 60 o 70, ¿de acuerdo? Y vosotros estáis en una mesa al lado prescribiendo lentes pues, del año 2020 o 2015. La pregunta es, ¿vosotros creéis que los progresivos nuevos son... O sea, ¿los progresivos nuevos darían menos problemas, menos inadaptaciones que un progresivo antiguo? ¿Vale? Cuando os dicen esto de el nuevo progresivo tiene un 20% menos de aberraciones, un 40% más de campo visual, todo ese tipo de cosas, ¿creéis que son ciertas? Pues mirad, esto que veis aquí es una de las tesis más importantes en óptica oftálmica, la de Preston, ¿de acuerdo? Que fijaros, el primer estudio que se hizo fue en el 67, ya la aceptación era el 92%, del 92%, y la satisfacción del 81%. O sea, los progresivos se llegaron a fabricar y a vender, ¿vale? Y se hizo el esfuerzo en la industria para fabricarlos, porque desde el primer momento, en todos los estudios que había, el progresivo era mejor tolerado y mejor adaptado que las lentes bifocales. ¿De acuerdo? La aceptación, es decir, estos tantos porcentos de aceptaciones y los restéis respecto del 100%, veréis que las inadaptaciones son un 3%, un 7%, un 14%, es decir, las adaptaciones ya eran muy bajas con los primeros progresivos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente los nuevos progresivos son mejores que los antiguos. ¿Pero por qué? ¿Por qué son mejores? O sea, ¿por qué los progresivos nuevos son mejores? Bueno, pues porque en óptica técnica siempre se habla de dos conceptos distintos. Una es la adaptación y otra es la adaptabilidad. Adaptación es cuando un paciente o cuando un cliente va a una óptica, se gradúa, se compra unas gafas progresivas, las va a recoger,
él piensa que ve lo suficientemente bien de lejos y de cerca como para poder utilizar esas gafas y se las lleva. Eso es una adaptación. Y luego otro concepto es la adaptabilidad, ¿vale? ¿La adaptabilidad qué supone? La adaptabilidad supone todos los cambios que hay, sobre todo neurológicos, ¿vale? De neuropercepción, en el que el cerebro es capaz de integrar las imágenes que en un principio no es capaz de integrar, no es capaz de utilizar, no es capaz de ver claras debido a las aberraciones, con el tiempo sí que es capaz de verlas. Es decir, en un progresivo antiguo, tú te acostumbras a ver por ciertas zonas de la lente que no están aberradas o que las aberraciones son muy bajas, mientras que en un progresivo nuevo, te acostumbras a ver por toda la superficie de la lente porque llega un momento en el que esas aberraciones no son apreciables. Vale. ¿Y cómo puedo hacer eso? Porque obviamente las aberraciones son siempre las mismas, ¿no? Al lado del pasillo. Eso va por teoremas, el teorema de Minkowski, que ya es muy antiguo, y eso no se puede cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os decía, el principio de máxima adaptabilidad es trabajar las aberraciones, que ya sabemos que va a haber, que son inevitables, siempre que consigamos la potencia por un cambio de curvatura, que es la única óptica que nosotros trabajamos, ¿de acuerdo? Y entonces, según pasan los días, esas aberraciones parece que van desapareciendo. Entonces, se puede llegar a utilizar todas las lentes. Esto funciona tanto en monofocales como en progresivos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo puedo conseguir que estas aberraciones se noten menos y que la gente pueda llegar a ver bien por zonas de la lente que están aberradas? Pues con varias estrategias, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que, gracias a los avances que ha habido en la fabricación, el freeform, ¿no?, tanto en diseño como en fabricación, podemos utilizar superficies atóricas complejas. Una superficie atórica compleja es solamente una manera bonita de llamar a una superficie que no tiene ningún eje de simetría. Es decir, es una forma libre. Podemos ir cambiando zonalmente la lente, ¿de acuerdo? En cada uno de los nodos podemos ir cambiando zonalmente la lente para que pueda hacer lo que nosotros creemos que en esa zona es mejor. De esa manera, todas las aberraciones fuera del eje óptico, en el caso de monofocales, se pueden corregir muy bien. Nosotros tenemos una patente, ¿vale?, que aparte de conseguir esto, consigue también poder cambiar las curvas base. Luego lo veremos. ¿Vale? Vale, otra de las cosas que hacemos, ya esto referido nada más que a progresivos, es imponer en la figura de mérito que el pico de astigmatismo no sea superior al valor de adición. Es decir, que si encargan un progresivo que tenga 2 dioptrías de adición, el pico de astigmatismo no sobrepase las 2 dioptrías. Las buenas geometrías actualmente están en 0,8, 0,9, una cosa así, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que podemos hacer es hacer que el gradiente aberracional sea lo más lento posible. ¿Qué significa? Que como van cambiando estas líneas de colores, lo que van dando es cuando las aberraciones suben 0,50, ¿vale? Son isoclinas, isovaras, son líneas de isopotencia. Entonces, vale, lo que tenemos que intentar es que esto vaya lo más despacio posible. ¿Por qué? Pues porque si va muy deprisa, la sensación es que se va cambiando mucho la imagen, ¿vale? La imagen va balanceándose. Entonces, como la imagen se balancea, produce sensación de inseguridad. Y esa sensación de inseguridad produce mareo, ¿vale? Entonces, sobre todo, ya lo veréis en emétropes, esto es muy importante, que el gradiente aberracional sea lo más lento posible. Vale. Y luego ya por último es mantener constante la orientación de distorsión. Si se diseña un progresivo y no se hace nada, ¿vale?, las aberraciones laterales en naturaleza serían astigmatismos positivos a 45 grados. Ya sabéis que el astigmatismo positivo y encima en oblicuo es lo más ambliopizante que hay y lo que más marea. Con lo cual, lo que tengo que intentar es que la elipse de magnificación se me vaya, en vez de a 45 grados, lo más cercana posible a 90 grados, porque es mucho mejor tolerado, ¿de acuerdo? Vale, no se ha llegado a 90 grados, ¿vale? Yo sé que hay algunos fabricantes que dicen que sí, lo máximo que se ha llegado ha sido a ángulos algo parecido a 70 grados. Vale, una vez que yo tengo ya la mejor lente que puedo hacer, lo siguiente que puedo hacer es optimizarla. Vale, para optimizar las lentes, esto sonará de las campañas de publicidad, de marketing, de promoción, ¿vale? Lo que yo puedo hacer para mejorar una lente, para optimizarla, es pedirte una serie de datos y hacer que la geometría se adapte mejor a ese paciente. ¿Cuáles son las principales estrategias
de optimización. Bueno, la morfológica, en esta no nos vamos a detener porque es la que más conocéis, es dar el ángulo pantoscópico, ángulo facial, distancia al vértice corneal, es decir, es medir cómo le queda de alguna manera la montura al paciente. Entonces, se puede recalcular la lente para que en posición de uso esa lente dé la misma potencia efectiva que la has graduado en el gabinete. Luego, quizás lo más interesante desde el punto de vista técnico es la optimización óptica. La optimización óptica son todas esas cosas que ahora podemos hacer y que antes no se podía hacer porque no éramos capaces de calcularlo, ¿vale? Como la distribución de las potencias y aberraciones en función de la montura, la adecuación de la curva base, la variabilidad del corredor, luego lo veremos más despacio. Y luego el historial óptico, que eso es un poco pues, saber delante de qué paciente estás, si es un paciente que se adapta muy bien a todo, si es un paciente que viene de un progresivo tiene una inadaptación, si viene de un bifocal. Ya veréis que en función del historial óptico también hay algún tipo de prescripción especial. Estilo de vida, a mí este personalmente, aunque es muy, muy habitual y, no, y nosotros lo tenemos, no es una estrategia que me guste mucho. Porque el estilo de vida lo que funciona es hacer una serie de preguntas al paciente para poder ver bien si ese paciente va a utilizar más las lentes de lejos, de cerca o de intermedio. A ver, hay poca gente que realmente tenga un estilo de vida muy marcado. Entonces, a no ser que sea una persona que te diga que es conductor o que es estudiante de oposiciones o algo que sepas que es un estilo de vida muy marcado, tenéis que tener cuidado con esta estrategia de personalización, porque las aberraciones son las que son. Si yo premio un campo visual, es a costa de empeorar otro campo visual. Entonces, si la persona me dice que lee mucho y luego no es verdad, no lee tanto, voy a premiar mucho el campo para cerca a cambio de penalizarle de lejos, con lo cual no voy a conseguir una mejor visión, una visión más cómoda. Y luego la individualización según la estrategia visual, bueno, esto es una cosa que había hace tiempo, bastante controvertido y bueno, lo dejamos ahí. Vale, entonces lo que os decía de la parte, si os gusta la óptica técnica, lo que ha pasado con todas las patentes que han salido más o menos desde el 2003-2004 hasta ahora, son las patentes que son más interesantes, porque se ha podido hacer a través de nuevas herramientas matemáticas unas patentes que están muy chulas. Una de ellas es el cambio de la curva base, es decir, la curva base variable. Si os acordáis de la elipse de Chernik, la de Petzval, todo aquello que había, donde te decía cada potencia qué curva base tenía que tener para que no hubiera hubiera un cierto control de los astigmatismos de ejes oblicuos y del error de potencia. Vale. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Pues que era imposible mantener tantísimas curvas base para la cantidad de potencias que había. Y al final los fabricantes trabajaban habitualmente o típicamente con 6 curvas base, ¿vale? Y en cada curva base iba un grupo de potencias, por ejemplo, de +1 a +4, lo voy a fabricar todo en +5 o en +4.5. ¿Qué es lo que pasaba? Pues pasaban cosas que cuando pedías lentes negativas, las lentes te venían muy planas, te venían en curvas base de 0,5, 0,75. Esas lentes son muy feas porque al ser la parte convexa tan plana, lo que da son reflejos tipo especular, es decir, dan muchísimo reflejo y son unos reflejos muy feos, ¿de acuerdo? Y luego tenían otro problema, y era que si la curva base era muy plana o la curva base era muy convexa, el problema era que al montarlo en la montura nueva del paciente, la montura se deformaba. Entonces, no tenía nada que ver la estética de la lente que se había comprado, de la montura que se había comprado el cliente, con luego la montura que recibía. Y luego, aparte, que evidentemente, si la montura se deformaba, pues producía efectos prismáticos que hacían que la adaptación fuera más problemática. Vale, actualmente, las curvas base, hay fabricantes que sí, evidentemente, y fabricantes que no. Nosotros sí lo tenemos a partir de cierto nivel de lentes oftálmicas, evidentemente en Freeform. La curva base es variable. Eso significa que si nos das el trazado de la montura con un palpador, con un tracer, entonces nosotros podemos, incluso en potencias muy altas, por ejemplo en -20, podemos generar hasta curvas base de 2 o 3. Vale, no es perfecto, pero no tiene nada que ver una curva base, por ejemplo, de 3 con una curva base de 0,50. ¿De acuerdo? Y la montura queda mucho más bonita. Vale. El corredor variable... Si no hay una prescripción clínica del corredor, de la longitud del corredor, que luego lo veremos,
lo recomendado es que el corredor sea lo más largo posible, porque a más longitud de corredor, más anchura, es decir, consigo un corredor más ancho y por tanto la visión intermedia será más cómoda, más amplia, ¿vale? Lo mismo, esto lo tienen algunos progresivos ya de alta gama, y es una cosa que lo que hace es que es un nuevo diseño. Cada vez que pides una lente no te tienes que preocupar de la altura, sino simplemente das la distancia aquí desde el centro óptico hasta la montura, y nosotros diseñamos un progresivo nuevo. Vale, inset variable. El inset variable es súper importante en óptica, porque fijaros, las aberraciones, ¿dónde van a estar? De centro óptico para abajo habitualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde hay el cambio de curvatura. Entonces es donde va a haber más cantidad de aberraciones. La zona para cerca siempre va a ser mucho más pequeña que la zona para lejos, ¿vale? En un progresivo normal. Entonces es muy importante que la zona para cerca se coloque bien. En los progresivos antiguos, sobre todo en los progresivos convexos, los que la adición está por delante, todos los centros para cerca estaban colocados siempre en el mismo sitio, a 2.2 milímetros hacia nasal. Luego ya las últimas generaciones de convexos empezaron a tener algunas opciones, pero mucho menos de lo que se necesitaba. Entonces, ¿dónde tengo que colocar bien el inset? El inset lo tengo que colocar dependiendo de la distancia interpupilar, de la potencia y del ángulo facial, ¿de acuerdo? Vale, esto ahora con FreeFor no hay ningún problema, porque das todos estos datos y automáticamente el sistema calcula dónde tiene que estar el inset. Pero puede haber otra opción, y es que el paciente tenga un problema de convergencia. Tenga un problema en el que uno de los ojos ha perdido la convergencia, o ambos, o tenga un exceso de convergencia. Entonces se necesita un inset clínico, es decir, es el optometrista quien nos dice dónde tenemos que colocar nosotros la zona para cerca. Fijaros, el inset es simplemente la distancia que hay entre, digamos, lo que sería el centro de lejos y el centro de cerca de la lente. Entonces nos dice, el ojo derecho lo calcula el sistema y el ojo izquierdo me lo pones a un milímetro, por ejemplo, en el caso de que haya habido una pérdida de convergencia. Vale, y ya por último, esto es, yo creo que de las últimas cosas que han salido, esto tiene estas tecnologías, estas patentes suelen tener unos 3, 4 años, no más. Lo que se ha hecho ha sido, claro, siempre ha habido las patentes slap-off para grandes anisometropías, pero había muchas anisometropías de hasta una dioptría o dioptría y media en el eje vertical de potencia que producen pequeños desequilibrios prismáticos que en un primer momento no son apreciables, pero cuando el paciente está utilizando durante mucho tiempo las gafas para ver de cerca, llega un momento en el que la fusión le cuesta un montón. Entonces son pacientes que te refieren que con las gafas les duele la cabeza, que terminan viendo borroso, que tienen que parpadear, vale. Entonces, para esto se ha hecho, en el caso de Pratt, la patente se llama Stereovision Adapt, ¿vale? Lo que se hace es que se adecua en la longitud de un pasillo respecto del otro, es decir, se acorta o se alarga, para conseguir que los efectos prismáticos sean iguales. Es decir, que cuando mire con esa gafa, la persona, aunque no tenga la misma graduación, tenga el mismo efecto prismático. Por lo tanto, se pueda igualar, se pueda fusionar mucho mejor, ¿vale? Sabéis que la reserva funcional es en vertical. Es una dioptría. Vale. Esto es lo que os decía, no lo vamos a explicar mucho porque lo conocéis muchísimo en los ángulos pantoscópicos, los faciales y el vértice corneal, ¿vale? Vértice corneal realmente solamente es importante a partir de 4 o 5 dioptrías y cuando las distancias son muy grandes, pero realmente es quizás lo que menos influye. ¿Vale? Vale, y esto es lo que os decía, ¿no? Del estilo de vida. Claro, si tú me dices que el paciente va a ver muchísimo en cerca, voy a diseñar algo parecido a esto. Si me dices que en lejos, algo parecido a esto. Pero como me digas que es en cerca y luego no sea verdad, pues se va a llevar un progresivo optimizado para una distancia que realmente no necesita. Luego, esto está muy bien y es una manera muy, muy buena de adecuar el diseño al paciente, porque puedes colocar las aberraciones, bueno, tampoco tantísimo, pero se puede mover las aberraciones hacia la zona que nosotros queramos en comparación de la zona que queramos premiar, pero claro, tenéis que estar seguros de que es ese el tipo de diseño que el paciente necesita. Vale, pues ya que hemos visto un pequeño repaso muy rápido
de prescripciones, de lentes, de estructura, vamos a empezar con las prescripciones, ¿no? Lo que siempre me gusta decir a los optometristas, yo soy optometrista también, ¿eh? Lo que siempre me gusta decir a los optometristas cuando hago conferencias es que podéis ser excepcionales en el gabinete, podéis hacer la mejor graduación del mundo y tener un montón de instrumental. Pero realmente si luego a la hora de hacer la prescripción de la geometría no haces una buena prescripción de geometría, el paciente no se va a adaptar. Y no va a ser un problema de que la lente esté mal graduada, ni mal montada. Es que el problema va a ser que la geometría no se va a adaptar, ¿vale? Y eso es un poco lo que he intentado hacer un compendio de los casos más habituales de esto. Vale, toda prescripción, o digamos lo más importante en prescripción, son los prismas oftálmicos, es decir, ¿qué es lo que pasa cuando yo me pongo una lente positiva o negativa delante del ojo? Entonces, acordaros que una lente positiva se comporta como dos prismas unidos por la base, ¿de acuerdo? En horizontal y en vertical, cuidado. Y una lente negativa se comporta como dos prismas unidos por el vértice. Vale. ¿Qué me va a pasar cuando tenga una... ¿Qué me va a pasar con una lente negativa? Cuando me pongo una lente negativa, evidentemente es un efecto prismático, luego depende de distancia y de potencia. Va a pasar mucho más con potencias altas que con potencias bajas, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar a un miope? Pues lo que le va a pasar a un miope es que la imagen le va a rotar para arriba y para afuera, ¿vale? ¿Qué le va a pasar a un hipermétrope? Pues justamente lo contrario. La imagen le va a rotar para abajo y para adentro. Luego, por lógica, ¿qué es lo que le tengo que poner a un hipermétrope? Le tengo que poner un pasillo largo. ¿Y qué es lo que le tengo que poner si me rota para adentro la imagen? Pues evidentemente un ángulo pantoscópico que sea bastante inclinado. Acordaros que el estándar de los ángulos pantoscópicos son 7 grados, ¿vale? Entonces tendría que tener 7 grados o más. Si le pongo una gafa a un hipermétrope, le pongo una gafa plana y pequeñita, como venían muchos años anteriores, venía mucho tipo de ese tipo de monturas años anteriores, estaban de moda, pues tengo todas las papeletas para tener una adaptación. Pero no porque esté mal graduado ni mal montado, sino simplemente porque el hipermétrope necesita más cantidad de gafa, más cantidad de lente para seguir la imagen y necesita que el ángulo pantoscópico sea más acusado para no perder esa imagen, ¿de acuerdo? Y una lente negativa pasa lo contrario. La imagen sube, sería el caso anterior, la imagen sube para arriba. Luego, ¿qué voy a necesitar en un miope? Un pasillo corto. Vale, un miope en cerca, porque si yo tengo una persona que de lejos tiene menos 2 dioptrías con una adición de más 2 dioptrías, de cerca es un neutro, o de cerca es un más 1. Es decir, tiene que ser de cerca, ¿vale? Los efectos prismáticos que se van a hacer en esta zona de aquí. Hay un caso muy habitual de inadaptación con miopes altos, ¿vale? Miopes que tienen a lo mejor 14, 16 dioptrías. Se le pone la lente progresiva, se le pone en pasillo largo, ¿vale? Porque los pasillos, la longitud del pasillo no se prescribe, normalmente se pone la que entra en la gafa. Y entonces, claro, el miope te dice, mira, es que yo, ¿sabes? Para ver con las gafas veo mejor sin gafas. Y se quitan las gafas y se acercan la gafa muchísimo a los ojos, ¿no? Porque el punto remoto de un miope de 10 dioptrías, ¿dónde está? Prácticamente aquí. No ven en binocular, ¿no? Ven biocular. Entonces, no ven bien sin las gafas. Lo que pasa es que con las gafas ven muy mal, porque si les pones un pasillo largo, como la imagen sube, les estás obligando a ver por el pasillo. Por lo tanto, no va a tener ni la potencia que necesita ni la amplitud que necesita. Y eso va a hacer que no esté bien. Siempre que tengáis un miope magno, siempre le tenéis que poner pasillo corto, ¿de acuerdo? Vale, emétropes. Dan muchísimas inadaptaciones en progresivos, porque un emétrope, por definición, es una persona que ve muy bien, con una agudeza visual muy alta y que nunca ha llevado gafas, ¿vale? Entonces, son intolerantes a todo, intolerantes a los efectos prismáticos, intolerantes al peso de la gafa en la nariz, intolerantes a todo. Lo que normalmente suele ser la queja mayor de los emétropes suele ser que se marean con el progresivo, es decir, que las imágenes como le suben para arriba, efecto del prisma aligerado, ¿verdad? Y por las aberraciones notan que las imágenes son un poco fluctuantes y eso les produce que se mareen, ¿vale? Entonces, lo que hay que intentar en un emétrope es lo contrario, ponerle un progresivo en una gafa grande con un pasillo lo más largo posible para que el diseño sea más suave
y tengan un gradiente de potencia, lo primero que veíamos, un gradiente de potencia muchísimo más lento, ¿de acuerdo? Vale, y si, evidentemente, si lo único que necesitan es para trabajar, estos son los usuarios perfectos de los progresivos ocupacionales. Usuarios de pantalla, vale, aquí, claro, también lo ideal sería poner un progresivo ocupacional, pero si es una persona que no quiere tener dos gafas o que no quiere un progresivo ocupacional porque quiere una gafa que ya le valga para todo, ¿verdad? Pues entonces lo que hay que poner es un pasillo corto, porque antes lo que pasaba era que a los pacientes se les ponían pasillos largos. Entonces, si la pantalla está cerca, por ejemplo, en portátiles, entonces necesitan a lo mejor un 60%, un 65% de la adición, que en un progresivo de pasillo largo está, digamos, a pupila y media. Tienen que subir la cabeza bastante para arriba para ver por la zona de la gafa que tiene esa potencia, ¿vale? Entonces no van a aguantarlo. Entonces, en el caso de usuarios de pantalla, gente que sepáis que va a utilizar el progresivo solamente para trabajar o prácticamente solo para trabajar, hay que poner también pasillos cortos. Vale, y ya por último, usuarios de bifocales. Los bifocales, bueno, sabéis que prácticamente ya no se venden, ¿vale? Pero todavía hay mucha gente mayor, pues que son usuarios de bifocales, que los quieren seguir llevando y que no quieren cambiar, ¿vale? Vale, los usuarios de bifocales a lo que están acostumbrados a dos cosas, ¿no? A un salto prismático muy grande por la lentilla y por otro lado que no tienen pasillo, no tienen un salto de visión. Entonces, evidentemente hay que poner un pasillo lo más corto posible, porque son personas que no van a adaptarse a girar el ojo ni a mover la cabeza. Ellos están acostumbrados a, con un pequeño giro de ojo, pasar de visión lejana a visión próxima. Con lo cual, siempre pasillos cortos. Vale. Pues ya vamos a ver la última parte. Voy a ver cómo vamos de hora porque me enrollo. Vale, vamos bien. La última parte son casos de inadaptaciones y los he dividido según las distancias, ¿vale? Que es como habitualmente se suelen hacer los estudios de prevalencia de inadaptaciones, se suelen hacer por distancias. Entonces, vamos a empezar con distancias por distancia próxima. Vale, lo primero sería el cálculo de INSET, insuficiencia de convergencia adquirida y refracción en visión próxima. Vale, lo primero el INSET, esto ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente el INSET depende de la distancia interpupilar, ¿vale? Como lo tenéis aquí en el dibujo, de la potencia, lo que os decía antes, potencias positivas incitarán la convergencia, mientras que las negativas desincentivarán la convergencia. Y del ángulo facial. Cuidado, porque si cambiáis mucho el ángulo facial, una vez que ya le habéis hecho la gafa, el INSET cambia, es decir, para cerca, vais a ver que ve peor, ¿vale? Tiene menos campo visual. Vale, ¿qué es lo que pasa con los pacientes? El típico paciente que habéis visto durante mucho tiempo, ¿vale? Y resulta que siempre ha tenido 3 dioptrías de miopía. Y un día le graduáis, ya lleva progresivos, le graduáis, y resulta que en vez de tener 3 dioptrías de miopía, tiene 2 dioptrías y media de miopía y 0,50-90. Eso es súper habitual, ¿no? Ese tipo de cambios. ¿Qué es lo que les pasa a esos pacientes? Ellos lo van a explicar a sus familiares diciendo que se le está corrigiendo la miopía, bueno, pero todos sabemos que la miopía no se corrige. Es decir, ese paciente tenía media dioptría de miopía que era miopía acomodativa. Y ahora resulta que ya ha llegado un momento en el que ha hecho una reinervación, ¿vale? Hace una reinervación, el ACA baja mucho, ¿de acuerdo? Y entonces ya no, o sea, lo que pasa es que el cerebro dice, a ver, yo necesito converger más para poder poner en juego mayor cantidad de acomodación y ver en cerca más nítido, ¿vale? Pero empieza a converger y llega un momento en el que no tiene una amplitud acomodativa, no tiene la amplitud acomodativa necesaria para poder ver bien de cerca. Entonces llega un momento en el que el cerebro tira la toalla y dice, mira, por mucha convergencia que yo ponga aquí, resulta que no consigo acomodar lo que necesito. Y entonces hay una reinervación y una caída de ACA muy grande. Eso, si vienes de una binocularidad normal, ¿vale? No pasa nada. Pero si ya eres un insuficiente de convergencia, lo que pasa es lo que veis aquí. Hay un ojo que mantiene la convergencia y otro lo pierde, o ambos pierden la convergencia, ¿vale? Eso pasa típicamente entre los 48 y 52 años, ¿vale? Pues sabéis que son ya adicciones de unas 75, una cosa así. Vale, entonces,
antes de poner un progresivo, lo primero que tenéis que ver, sobre todo si ha habido un movimiento de la potencia negativa, tenéis que mirar la convergencia en cerca. Podéis hacer un cover and cover, podéis hacer las pruebas que queráis de visión binocular. Pero es tan fácil como poner un punto de fijación en el plano de lectura al paciente, subirle los párpados y ver cómo baja los ojos. Porque lo bueno que tiene esto es que cuando hay una pérdida de convergencia, es una pérdida de convergencia total, es decir, o mete bien el ojo o baja totalmente recto. Estas son las inadaptaciones típicas que os dicen los pacientes que de cerca ven muy bien, pero que tienen un campo visual muy reducido, que ven muy bien, pero solamente una columna del periódico, o que para ver bien tienen que mover la cabeza y buscar otra zona en cerca. Esos son gente que ha perdido habitualmente la convergencia, ¿vale? Entonces, una insuficiencia de convergencia adquirida. Vale, valor de la adición. Bueno, esto es una manía que yo tengo. A mí no me gusta graduar con forópteros, ¿vale? Me gusta graduar con gafas de prueba. Pero en cerca, sobre todo, si utilizamos el foróptero, aunque sea en posición de convergencia, no se pone en acción toda la acomodación que tenemos. Entonces, da lugar a hacer prescripciones de adiciones más altas. Y esto es muy importante y veréis por qué. Fijaros, esto está sacado de un libro de óptica muy antiguo que se llama el Adler, ¿vale? Esta es el valor de la adición, lo veis aquí, ¿vale? Y esto es el valor, el tanto por ciento de campo visual que queda libre de aberraciones en las zonas del pasillo. O la cantidad, vamos a decir que es la cantidad de aberraciones que tengo que hacer. Fijaros qué cosa más interesante. Hasta 0,50 de adición, yo no es necesario, si lo sé diseñar bien, que ponga ningún tipo de aberración. ¿Eso qué significa? ¿Qué os suena este 0,50? ¿Os acordáis de todos estos monofocales que han salido nuevos, que se llaman relax y cosas así, que ponen adiciones típicamente hasta 0,48, 0,46? Es decir, ninguna llega a 0,50. ¿Por qué? Pues porque hasta esa cuantía puede hacer que las aberraciones prácticamente desaparezcan. Entonces, la sensación que tendrá el usuario será como el llevar un monofocal, porque no va a haber aberraciones laterales y porque no va a haber prisma aligerado. Pero fijaros una cosa, cuando paso de una adición de 0,50 a una adición de una dioptría, fijaros lo que hace la curva, ¿vale? Solamente con ese 0,50 que ha aumentado la adición, fijaros que he reducido el campo visual libre de aberraciones a la mitad, ¿vale? Así que cuando pongáis un progresivo a una persona, un nuevo emétrope con una adición de una dioptría, que normalmente se le dice, bueno, es que esto prácticamente es como monofocal porque la adición es muy bajita. No, fijaros que la adición en una dioptría penaliza muchísimo la lente, ¿de acuerdo? Cuando llego a dos dioptrías, ¿qué pasa? Pues que esta pendiente ya no es tan acusada. Me he vuelto a quedar más o menos otra vez con la mitad del campo visual que me quedaba ya, ¿vale? Pero ya no es tan acusado. Pero fijaros qué cosa pasa a partir de dos dioptrías, ¿vale? Bueno, a esto nos sigue. Si siguiera a partir de tres dioptrías en adelante, veréis que esto todavía queda más estable, ¿de acuerdo? Por eso se pueden hacer progresivos de cuatro dioptrías y media, porque realmente las aberraciones a partir de tres dioptrías, o bueno, digamos que de 2,75, aumentan muy poquito, ¿de acuerdo? Entonces, si estás con un presbita normal, que supongamos está entre una dioptría y dos dioptrías, a poco que aumentes el valor de la adición, estás aberrando bastante la lente. Por eso es importante que las adiciones siempre queden lo más bajas posibles. Vale. Y ahora vamos a ver inadaptaciones en visión lejana. ¿Vale? Yo creo que estas van a ser bastante, bastante interesantes. Vale. Fijaros. Esto es lo que le pasa a una persona que le ponemos un 0,50 de adición positiva. ¿Vale? Siempre se dice en las escuelas de optometría que hay que prescribir el máximo positivo con la máxima agudeza visual, ¿vale? Pues por problemas para que no queden restos de remanentes de acomodación y entonces, bueno, pues no haya una excesiva convergencia y demás. Pero ¿qué es lo que pasa en un gabinete? En un gabinete normalmente, yo no sé cómo lo haréis los que estéis escuchando esta presentación, pero habitualmente se suele graduar en condiciones mesotópicas, es decir, se produce una midriasis media y eso ayuda a que la hipermetropía relaje. Por otro lado, el optotipo suele presentarse habitualmente a 5 metros de distancia y eso no es el infinito óptico.
Y normalmente se suele graduar a estos pacientes haciéndoles un fogging, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa al graduar de todas esas maneras? Que cuando ese paciente sale con esa refracción a la calle, ¿vale? La pupila se le vuelve a contraer porque ya no está en condiciones mesotópicas, obviamente. Cuando tiene que mirar muy de lejos, no a un optotipo que además tiene un contraste de 100%, ¿no? Negro sobre blanco, lo que pasa con todo eso es que vuelve a su estado acomodativo anterior. Y entonces se produce la graduación que en gabinete te estaba dando perfecta, se produce una sobregraduación. Y habitualmente suele ser un 0,50, ¿vale? Lo que se suele graduar. ¿Qué te va a decir el paciente? El paciente va a ver normalmente bien, pero buscando la zona donde ver, fijaros por aquí, pero lo que va a notar es muchísima reducción de campo visual. Luego, cuando un hipermétrope os diga que al ponerse sus nuevas lentes de frente ve relativamente bien, pero que nota mucho, mucha reducción de campo visual periférico, habitualmente es porque el positivo está alto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo siguiente. A ver, yo creo, y estoy casi convencida, que los 0,25 de astigmatismo no existen. ¿De acuerdo? Y además, o sea, a la hora de refraccionar. Y además, a ángulos raros tipo 0,25 a 13 o 0,25 a 27, pues ya hay que ser fino graduando para graduar eso. Yo creo que eso no existe. Pero yo no digo que no lo pongáis. Yo lo que quiero es haceros, conscientes de lo que pasa cuando le ponéis en un progresivo. ¿Qué es lo que pasa cuando prescribís 0,25 cilindro en una lente monofocal? Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque un eje principal va a tener una potencia y el otro eje principal va a tener esa misma potencia más menos 0,25. Y eso corresponde a un cambio de curvatura muy pequeño. Vale, entre ejes principales, en un monofocal, ¿qué hay? Simplemente una superficie que contacta un eje principal con el otro eje principal. Pero como hay tan poquísima diferencia entre un eje principal y el otro, pues no va a haber problemas. Es decir, vais a inducir muy pocas aberraciones. ¿Qué pasa con un progresivo? Un progresivo es una superficie que está ya muy aberrada de base, porque es una superficie que, aparte de los astigmatismos de ejes oblicuos y de error de potencia, me está produciendo astigmatismos de forma debido a los cambios de potencia, ¿no? A los cambios de curvatura para conseguir los cambios de potencia. Vale, pues si a eso le juntamos ese 0,25 penaliza muchísimo la lente. ¿Vale? Fijaros, esto es un progresivo normal, es un mapping de un progresivo normal, neutro, adición más 2, ¿de acuerdo? Con un pasillo normal de 14 milímetros, fijaros que más o menos tiene un buen eje de simetría, que está funcionando bien. ¿Vale? Este mismo mapping con 0,25 a 135, fijaros en lo que se convierte. En un progresivo totalmente aberrado, ¿vale? El eje de simetría ya no existe y ha aumentado muchísimo las aberraciones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda es que intentéis siempre prescribir en progresivos el equivalente esférico, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues hombre, obviamente en cilindros muy bajitos, en cilindros de 0,25, 0,50, ¿vale? Si podéis cambiarlo por el astigmatismo, es decir, binocularmente, figuraos que tenéis que hacer unas gafas a un paciente que tiene, no lo sé, cada ojo dos dioptrías de esfera, ¿vale? Lo que queráis. Y lo tiene acompañado de 0,50 de cilindro, ¿vale? Binocularmente, intentar quitar ese cilindro y calcular el equivalente esférico para cada uno de los ojos. Si binocularmente la agudeza visual es similar, es mejor que pongáis esa graduación que la graduación con el astigmatismo, porque ese astigmatismo que vais a graduar, ese astigmatismo que vais a prescribir, va a inducir muchísimas aberraciones, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante en cilindros, ¿vale? Que en España lo hacen muy mal, es que siempre en España, te venga como te venga el paciente y con la graduación que te venga cilíndrica el paciente, siempre se utilizan cilindros negativos, ¿vale? Y eso es un error. ¿A qué me estoy refiriendo? Imaginaros que tenéis, evidentemente esto aplica nada más que a astigmatismos mixtos y astigmatismos hipermetrópicos, ¿vale? Imaginaros que tenéis a un paciente que llega a la óptica con más 0,50 esfera, más 4 cilindro, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en la gafa de pruebas, coger la lente de más 4 cilindro, ponerla
y luego ponerla de 0,50 esfera. Y luego ya pues haces lo que quieras, haces una retinoscopía, le afinas la graduación como quieras, pero cogiendo 4 dioptrías de cilindro. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Lo que se hace habitualmente es, en vez de poner en la gafa de pruebas más 0,50 más 4 cilindro, lo que se pone es más 4,50 esfera menos 4 cilindro. ¿Entendéis lo que os digo? Vale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué eso no se tiene que hacer? Porque si ponéis más 4,50 esfera menos 4 cilindro, el paciente va a dejar que le aumentéis el astigmatismo. ¿Vale? O sea, esto es una aberración de alto orden. O sea, va a dejar que le subáis, por ejemplo, 0,50 al astigmatismo. Entonces ya va a tener más 4,50 esfera, más 4,50, menos 4,50 cilindro. Como le has subido el cilindro negativo, te va a dejar que le subas la esfera positiva. Entonces, al final vas a prescribir una graduación equivalente, pero hecha con mucha más graduación. ¿Vale? Entonces, lo que estás haciendo es, como la graduación es equivalente, el círculo de mínima confusión sigue bien colocado, es decir, ese paciente va a seguir viendo. Pero lo que has hecho ha sido elongar, hacer más grande el conoidestumbre, es decir, del eje sagital al tangencial a la hora de pasar por las gafas, lo que pasa es que lo has hecho más largo. Y al hacerlo más largo, el círculo de mínima confusión tiene peor calidad óptica. Entonces, este señor... Claro, te va a venir a protestar y vas a decir, bueno, pues tampoco, porque le he subido un poquito el astigmatismo, media dioptría, y le he subido un poquito la esfera, media dioptría, tampoco es para que note nada. Claro, el paciente te va a decir que ve bien, pero que nota algo raro, que no tiene la misma claridad de antes, que con las de antes veía mejor, ¿vale? ¿Eso por qué es? Pues porque al hacer esa hipercorrección y no utilizar los cilindros positivos, se hace una hipercorrección y entonces la imagen que tienen retina, tiene peor calidad óptica. Eso es lo que está notando, ¿de acuerdo? Vale. Y luego ya por último comentaros los astigmatismos en cruz, ¿vale? Que es una cosa que habitualmente no se comenta mucho, pero que sí que me preguntan de maneras distintas bastantes compañeros. Fijaros, bueno, esto sería lo peor, ¿no? Un astigmatismo en cruz, esto se deforma un poco la diapositiva, pero bueno, sería como un eje mayor a 45 y el otro eje a 135, ¿vale? Entonces, si yo de las elipses de magnificación pinto el eje mayor de cada una de las elipses, este angulito lo llamo nu, ¿vale? Bien. Claro, si tengo un astigmatismo en cruz, esto es lo peor, porque si un astigmatismo está a 35, a 45 y el otro a 135, realmente no puedo hacer nada. Lo que pasa es que en este caso no pasa nada tampoco, porque los pacientes que han nacido ya con este tipo, esto es congénito, entonces los pacientes que han nacido con este tipo de astigmatismos han estabilizado la visión binocular de alguna manera. Evidentemente no van a tener estereopsis fina, van a haber hecho, no sé, cosas, una monovisión, o pueden haber hecho... pues eso, una estereopsis gruesa, pero ellos ya lo han solucionado. El problema está cuando se hacen prescripciones, y en un ojo, por ejemplo, imaginaros, se hace una prescripción a 80 grados y en el otro ojo a 110 y no se le da importancia. Es decir, bueno, pues en un ojo lo tiene a 80 y en el otro lo tiene a 100, vale, a 110. Fijaros, si un ojo está a 110 y el otro está a 80, la diferencia, el valor de nu, en ese caso sería 30 grados. Entonces, para que os deis una idea, cuando nu vale de 15 a 20 grados, se desincentiva totalmente la fusión. Es decir, tenéis que intentar que los ejes sean lo más cercanos posible para poder ayudar al paciente o incentivar la fusión del paciente, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que termines de graduar, un ojo lo tiene a 80 y el otro le tiene a 110, ¿vale? Y si en vez de 80, un ojo le ponéis a 85 y al otro a 105, binocularmente nota la diferencia, ve mucho peor. O sea, tenéis que intentar que sea lo más cercano posible, que en un quede lo más pequeño posible. Y sobre todo, quedaros con las diferencias de 15 a 20 grados, ¿de acuerdo? Ya por último, vamos a ver de todas las distancias. Bueno, los datos morfológicos, esto lo he puesto aquí más que nada porque me hace mucha gracia cuando hablo con compañeros míos, que siempre parece que lo del ángulo facial no tiene importancia, excepto si son gafas deportivas con unas angulaciones tremendas. A ver, no. Una óptica que se inclina
en el eje de las X, ¿vale? Es decir, que el ángulo facial aumenta, da efecto prismático base nasal, incluso aunque no tenga potencia, ¿vale? Entonces, si viene un paciente que, figuraros, tiene la misma gafa en pasta desde hace 2 años o 3 años, ¿cómo envejece una montura de pasta? Normalmente se queda más plana, ¿vale? Entonces, le pones una montura preciosa, también de pasta o metálica, como queráis, que tiene un ángulo facial, por ejemplo, de 5 grados. Y pasa de un facial de 0 en la antigua que él traía a un facial de 5 en la nueva que tú le pones. Va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque va a notar muchísimo los efectos prismáticos del ángulo facial. ¿Se acostumbrará? Pues hombre, sí, claro. Pero realmente lo va a notar muchísimo, la diferencia en los ángulos faciales. Entonces, siempre que os digan los pacientes que con las gafas tienen problemas porque todos los planos, todas las superficies planas las ven como con inclinación, por ejemplo. Voy andando y el suelo parece que se inclina para abajo. O me pongo a comer y parece que la comida se viene hacia mí. Es decir, las superficies planas las ven con inclinaciones. Eso casi siempre está relacionado con los ángulos, con los efectos prismáticos que producen los ángulos faciales. Y ya por último, hay un caso que a mí sí me ha pasado varias veces y que me hace mucha gracia. Hace muchísimos años incluso me hizo hacer un certificado jurando y perjurando que las lentes oftálmicas era imposible que dieran alergia, ¿vale? Porque teníamos una señora que se le habían cambiado las gafas y entonces con esas gafas nuevas le lloraban los ojos y entonces con las suyas antiguas no. Y entonces ella, toda su obsesión era que las lentes nuevas le daban alergia y no había manera de convencerle de que las lentes no dan alergia. En todo caso tendría que ser una alergia de contacto. Y si la lente te toca el ojo, el menor problema es la alergia, ¿vale? Entonces, ¿a qué se deben este tipo de que con las gafas nuevas lloran mucho los ojos, sobre todo para cerca? Vale, pues lo que suele estar relacionado con ojo seco marginal. Un ojo seco marginal es un ojo seco no patológico, o sea, que evidentemente si es patológico también pasaría y mucho más, pero si es un ojo que el paciente no es consciente de que lo tiene, porque precisamente no es un ojo patológico, es decir, no es secundario a ningún síndrome ni nada, suele ser secundario pues a una mala calidad de la lágrima, que se produce de forma natural, o porque en el país donde estéis hace mucho calor y el ambiente es muy seco. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y aquí los veranos son espantosos y casi todo el mundo tiene ojo seco y evidentemente la gente que lleva lentillas tiene muchos problemas con las lentes de contacto, por problemas hormonales, por embarazos, por lo que sea. Entonces, claro, con su gafa antigua, ¿por qué no le lloraban los ojos? Porque ella, normalmente suelen ser mujeres quien suele pasar esto, ¿no? Estaba acostumbrada ya a utilizar sus gafas anteriores y eso lo que significa es que estaba acostumbrada a una determinada magnificación y a una determinada visión. Entonces, el parpadeo que tenía era un parpadeo normal o que al menos le permitía ver normal, tener una funcionalidad normal. Se ponen las gafas nuevas que tiene una nueva montura con una nueva magnificación de la imagen y con una manera nueva de mirar, ¿no? Porque la montura tendrá otros ángulos, tendrá otras cosas. Entonces, eso hace que aumente la tensión. Y al aumentar la tensión, disminuye el parpadeo. Y al disminuir el parpadeo, pues entonces aparece lagrimeo. Ya sabéis que cuando el ojo llora mucho, se produce mayor cantidad de ojo seco, ¿vale? Porque fundamentalmente la lágrima lava la mucina. Entonces, claro, evidentemente cada vez le lloran más los ojos. Pero vamos, que sepáis que las lentes no dan alergia y que todo esto normalmente es ojo seco marginal. Tener cuidado también porque este tipo de pacientes falsean mucho las graduaciones. Es decir, si le miráis con el autorrefractómetro, le decís parpadea y abre, empiezas a dar disparos y entonces aumenta, varía mucho de un disparo a otro la graduación que tiene la persona. Entonces esas variaciones altas, cuando evidentemente no hay ninguna ectasia córnea ni nada que lo justifique, tiene que ver con los ojos secos marginales. Y es un problema. Hay un truco que a mí me funcionaba muy bien para este tipo de pacientes, cuando veía que tenía, después evidentemente de mirarle el VAT y ver que efectivamente tenía ojo seco, funciona muy bien, es el humectante de las lentes rígidas, es una carmelosa habitualmente, se le echa una gota en cada ojo al paciente, se le pide que parpadee un par de veces para extender la capa y que quede uniforme y en ese momento se aprieta el autorrefractómetro. Y así tendréis, a ver, no algo maravilloso, pero bastante más aproximado que si lo hacéis la lectura directamente sobre la superficie
lagrimal del paciente. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces en principio esto es lo que tenía preparado para vosotros. Siento, a ver, estos son temas, lo he intentado hacer lo más deprisa que he podido, entiendo que ha sido mucha información en poco tiempo, pero realmente es un tema que a mí me gusta mucho. A mí siempre me ha gustado muchísimo la óptica oftálmica y toda esta parte de geometrías me gusta mucho, pero entiendo que bueno, quizás ha sido bastante información y yo hablo muy deprisa y además con acento raro. Bueno, yo no sé cómo iba esto, si me queréis hacer alguna pregunta, se lo tenéis que hacer a la persona de franja visual. Bueno, Almudena, gracias primero que todo por esta gran información que nos has brindado, por compartir toda esta información con nosotros. Bueno, sí hay varias preguntas, te comento. Por ejemplo, aquí pregunta Andrés Pedraza, es decir, que en la mayoría de los casos es mejor no prescribir el cilindro inferior a menos 0,50 para lograr un mejor progresivo, o que en este caso será más útil y de fácil adaptación. Sí, efectivamente, eso es. Es decir, siempre que exista, sí, solo sí, existe el equivalente esférico. Por ejemplo, si tienes una persona que tiene astigmatismos bajos de 0,50 a 180 o cercanos a 180, ahí evidentemente lo mejor es no buscar el equivalente esférico y no prescribir el cilindro, ¿vale? A ver, por debajo, o sea, cilindros de 0,25 no está justificado que se prescriba nunca, ¿vale? Pero de 0,50, por ejemplo, un problema sería que fuera un neutro 0,50-90, porque eso sí puede pasar. O, por ejemplo, menos 1, menos 0,50-90. Ahí sí que tenéis que probar, porque depende si es un astigmatismo muy estabilizado o también de dónde viene, lo va a notar o no. Mi recomendación es graduar ojo derecho, graduar ojo izquierdo y cualquier cambio que queráis hacer, hacerlo binocularmente, ¿de acuerdo? Si no hay mucha diferencia, sí, cualquier tipo de astigmatismo penaliza mucho la geometría de un progresivo. Y eso es una cosa que los ópticos antiguos lo hacían. O sea, yo me gusta mucho hablar con ópticos antiguos, antiguos me refiero a gente muy mayor de España, que en España hay gente que todavía sigue ejerciendo pues, por amor al arte, ¿no? con 70, 80 años. Me gusta mucho hablar con ellos porque son los primeros que empezaron a inventarse cosas para hacer las adaptaciones de los progresivos, de los asféricos, todo este tipo de cosas. Y es curioso, ¿no? Las cosas que te cuentan, ¿no? El ingenio de lo que te hace la experiencia, ¿no? Entonces, los antiguos sabían, los ópticos antiguos sabían que al poner un progresivo había que intentar bajar el astigmatismo todo lo que se pudiera. Te venía un paciente con 2 dioptrías de astigmatismo en sus gafas monofocales. Y ellos a lo mejor en el progresivo prescribían una 50, es decir, prescribían la mínima cantidad posible de cilindro que diera una agudeza visual buena, ¿no? Entonces sí, la contestación es intentar bajar todo lo posible los astigmatismos en lentes progresivas. Bueno, doctora Almudena, también preguntan, ¿cómo hacen para garantizar una buena calidad óptica cuando se modifica tanto la curva base? Claro, es que eso no se podía hacer antes. Hay una patente, la voy a poner por si acaso la quieren buscar, porque bueno, son patentes abiertas, evidentemente. Lo que pasa es que hay una patente, se ha hecho con ha ido todo de la mano, ¿no? Las investigaciones, está aquí, esta es la patente. ¿Vale? La patente, procedimiento de cálculo de una lente progresiva tórica calculada en posición de uso con longitud de corredor variable y aplicada a cualquier índice de refracción. ¿Vale? Entonces, ha habido un doble, o sea, ha habido por un lado, ha habido 3 cosas que han estado muy bien. ¿Vale? La primera es que se pueden fabricar cosas que antes no se podían fabricar. Antes se podían fabricar curvas base y punto. O sea, ¿a qué me refiero? No curva base por delante. O sea, en un sistema óptico la curva base es siempre la más convexa, ¿vale? En óptica oftálmica lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que la curva base sea la convexa, pero no tiene por qué. Pero por la parte de atrás, yo solamente fabricaba 2 circulitos, ¿no? A 90 grados. Un circulito era un eje principal, el otro circulito era el otro eje principal y yo no podía hacer nada más. Ahora ya no. Ahora lo que hago es una malla de datos que es toda la superficie de la lente y la puedo ir cambiando localmente. Entonces, eso me permite
que el tipo de herramientas que utilizo, que en este caso, por ejemplo, se llaman wrappings, ¿vale? Que utilizo para poder calcular ese tipo de superficies tan asimétricas y tan complejas, que evidentemente no se puede hacer a mano, que evidentemente hay que hacerlo con un ordenador y que son además cálculos iterativos que se tienen que hacer varias veces y cuanto más potente es el ordenador, mejor sale la lente, ¿de acuerdo? Eso es lo que precisamente produce, porque produce poder hacer esos cambios. Porque antes lo que pasa es que la elipse de Cernik lo que te daba era dos resultados, ¿no? La de Wollaston y la de... y no me acuerdo nunca cómo se llama el otro. Pero una era más curva y la otra era más plana. Y en función de la solución que quisieras dar al astigmatismo de eje oblicuo, por ejemplo, la de Percival, la de Puntal, la de... dependiendo de lo que quisieras, pues elegías un tipo de curvas base, otro tipo de curvas base para las soluciones de los astigmatismos de ejes oblicuos. Pero porque no había más. Y encima, los fabricantes no tenían todas las curvas. Las curvas base se trabajaban con 6-7 curvas base. Nosotros ahora en Prats trabajamos, no es el número exacto, pero trabajamos con cada dioptría y cada media dioptría, es decir, tenemos 3, 3 y medio, 4, 4 y medio, 5, 5 y medio, 6, 6 y medio. ¿Por qué? Para dos cosas. Una es para que estéticamente quede lo mejor posible y la otra es para que a la hora de hacer los wrappings estos, lo que estoy contando, es decir, adecuar la superficie de atrás para la curva base que mejor quede para esa potencia, ¿vale? Sea lo más cercano posible a la solución que me dé el ordenador. Entonces, si el ordenador me da 7, por ejemplo, o me da 5, yo no tengo que poner 6 o poner 4, yo puedo poner 5 y medio, puedo poner 4 y medio. Es decir, podemos acercar más la curva base teórica a la curva base real que utilizamos. Fíjate, una cosa que si no lo habéis visto os va a extrañar, porque entiendo que no habéis visto curvas base variables, entonces lentes de curva base variable, es ver una lente de 20 dioptrías negativas, prácticamente sin distorsión, con una magnificación mucho menor y encima en una curva base, pues a lo mejor de 3, ¿vale? No tiene nada que ver una miopía magna en una curva base de 0,50 o 0,75 con una miopía magna en una lente facetada de 3. O sea, es que no tiene nada que ver. Bueno, doctora, también hay varias preguntas. Pregunta, por ejemplo, Armando. Dice, ¿alguna recomendación para pacientes con cataratas y el uso de progresivos y pacientes con visión única? Sí, pacientes con visión única, lo que se hacía, lo que os decía antes, que los ópticos antiguos se buscaban la vida como podían. Entonces, cuando veían que la convergencia era mala, esto que os he explicado de la insuficiencia de convergencia adquirida, o cuando era un ojo único que no había desarrollado convergencia, entonces bajaba recto, lo que hacían era que movían el eje del astigmatismo, o sea, movían rotaban la lente progresiva para que el pasillo, en vez de ser 2.2 milímetros hacia nasal, quedara recto. Vale, eso es una chapuza, porque al hacer eso lo que estás es perjudicando mucho el pasillo de lejos. Pero lo que os comentaba, las lentes que tienen inset clínico, te deja el fabricante decirles dónde quieres el inset. En el caso de que sea un ojo único, puede haber dos opciones. Uno que sea un ojo único que sea congénito, con lo cual no ha desarrollado convergencia, así que necesitas un inset. Nunca hay que poner inset 0, siempre hay que poner inset 1 como mínimo, ¿de acuerdo? Porque la lente siempre tiene que tener, por geometría de lente, tiene que tener un poco de ángulo. Pero puedes poner inset 1, ¿vale? En ese caso. Y si ha desarrollado la convergencia, porque ha perdido la visión en uno de los ojos ya después de haber desarrollado la convergencia, pues eres tú el que tienes que mirar, o sea, el optometrista en gabinete es quien tiene que mirar si la convergencia está bien y con un cálculo habitual funcionaría bien, o si tiene que poner un... o si se quiere asegurar simplemente que mida centros para lejos, centro para cerca... Y que reste. Si de lejos el paciente tiene 30 de distancia interpupilar y de cerca el paciente tiene, no lo sé, 25, bueno, no, va a tener 27, por ejemplo, pues necesita un inset de 3 milímetros. Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, pregunta Pedro Iparraguirre. Dice, para un multifocal con una adición más 3, ¿qué tamaño de corredor recomienda?
Pues depende de la visión de lejos. Por ejemplo, si fuese un miope de 10 dioptrías y adición de 3, recomendaría un pasillo corto, ¿vale? Si fuese un hipermétrope, por ejemplo, de 5 y una adición de 3, recomendaría un pasillo largo. Es decir, la adición en sí no va a demandar un pasillo ni largo ni corto, ¿vale? Lo que va a demandar es los efectos prismáticos de lo que hay en cerca, y el efecto prismático de lo que hay en cerca va a depender, pues evidentemente, de la suma de la potencia de lejos más la adición de cerca. Luego tengo un miope de 10 dioptrías con una adición de 3, en cerca ese paciente va a tener menos 7 dioptrías. Los efectos prismáticos van a ser de una lente negativa muy alta. Aquí hay que poner un pasillo corto. Muy bien. Hay otra pregunta también que dice, entonces, en teoría siempre hay una razón para que el paciente no se adapte al progresivo, o piensa que si hay un paciente que no se puede adaptar, incluso aunque el diseño y ángulos del lente sean correctos. A ver, sí que hay paciente, o sea, sí, siempre hay una razón, ¿vale? No existe el paciente, no existen las cosas esotéricas, ¿vale? O sea, hay que buscar siempre una razón, ¿no? Cuidado, que puede ser también una razón psicológica, simplemente el paciente, no sé, ha cogido manía a las gafas, o ha cogido manía, o ha pensado que él para qué se va a hacer gafas si solamente las necesita para cerca. Es decir, el condicionamiento del paciente a la hora de adaptarse, la psicología, por decirlo de alguna manera, es muy importante, ¿no? Pero técnicamente, si es verdad que el paciente no se adapta por algo de visión, siempre hay una razón. Hay dos tipos de pacientes que no hay que ponerle progresivo, ¿vale? Un paciente sería una persona que en cerca tuviera una exoforia, ¿vale? Normalmente un ojo han hecho una monovisión, en cerca uno baja recto y el otro se va para afuera, es una exoforia, con lo cual ahí no se puede hacer un progresivo que esté, que el inset, lo máximo el inset va a ir recto, pero nunca va a ir a C temporal. Luego si de cerca el ojo se va para afuera, ¿vale? Ahí no se puede hacer nada, no se puede poner un progresivo. Y el otro caso es en el caso de gente que tiene problemas de movilidad con el cuello, ¿vale? Personas que tienen, pues no lo sé, artrosis muy fuertes o problemas de movilidad, ese tipo de pacientes tampoco pueden llevar lentes progresivos. Pero así ahora mismo que a mí se me ocurra, son los dos únicos pacientes que no pueden, porque incluso en anisometropías muy altas o en el caso de monovisiones, yo he hecho adaptaciones y han sido adaptaciones exitosas. O sea, no siempre tiene que haber una razón y hay que mirar el por qué ese paciente no se adapta, ¿no? Un poco también por orgullo torero, ¿no? Bueno, también preguntan, ahora justamente que hablas de anisometropías, preguntan, en anisometropías altas y antimetropías, ¿cómo compensan para no ocasionar diplopia? Bueno, pues lo que se hace, nosotros tenemos, a ver, lo que se hace ahí es cambiar el factor de forma de las lentes, ¿vale? Eso se llama lentes isocónicas, y entonces lo que se hace es que se igualan curvas bases, se igualan los espesores, y entonces se consigue que la magnificación o minificación, pues, sea más o menos similar. De todas las maneras, para los efectos prismáticos hay una corrección que ya llevan las lentes cuando son free form, que más o menos están hasta una dioptría y media, una dioptría. Lo que os he explicado antes del Stereovision Adapt en vertical y también en horizontal, hay cierto, digamos, se puede hacer cierta prescripción prismática. Y luego están las prescripciones prismáticas de gabinete, es decir, que el optometrista, si ve que hay una visión doble con la corrección, pues le pongo una prescripción prismática. Si es en el eje vertical, tenemos una patente que se llama el Slap Off, ¿vale? Que es una lente que, bueno, en su momento lo diseñó la ingeniería de Prats para como alarde tecnológico, ¿vale? Yo la presenté en varios países. Es una geometría muy bonita porque los prismas pueden ser base superior o base inferior, puede ser en los dos ojos o en uno. Es decir, de los slap-off que había hasta ahora, al slap-off que ha diseñado Prats, hay una diferencia tremenda. Pero no deja de ser un slap-off. ¿A qué me refiero? Se pierde el ojo que lleva el prisma, ¿vale? Ahí se pierde en la zona central, se pierde la progresión.
Entonces, bueno, es una lente, del punto de vista técnico, muy bonita, una lente muy chula para de diseño y como un alarde tecnológico que de lo que nosotros somos capaces de poder calcular, pero desde el punto de vista clínico, hacer que se pierda la progresión es complicado. Además, hay un problema cuando, si realmente la diplopia es secundaria solo y exclusivamente a un cambio de potencia, o sea, a una anisometropía, es decir, no hay asociado ninguna foria alta que se pueda descompensar ni nada así, eso se corrige muy bien con potencia prismática. Pero si lo que hay es una foria descompensada o algo así, eso se corrige muy mal, incluso con prismas clínicos, porque el problema está en que los ángulos, el ángulo de desviación no es igual dependiendo de dónde hacia la visión, hacia dónde dirijamos la visión, o si es por la mañana pronto y no estamos cansados y por la tarde también, es decir, los ángulos no son constantes. Y al no ser constantes los ángulos, pues claro, la prescripción prismática tampoco suele funcionar muy bien. Lo que se suele hacer es prismar para unas determinadas distancias, ¿vale? Coger una gafa y prismarla para lejos y otra prismarla para cerca, ¿no? Y así, pues hay veces que se soluciona, ¿no? Bien, doctora, también pregunta, por ejemplo, ¿a partir de qué prescripción recomienda un alto índice de refracción en un multifocal? Vale, es que lo que no hay que poner nunca, esa es mi gran lucha en Latinoamérica. O sea, lo que no está recomendado nunca poner es el policarbonato, ¿vale? Una lente progresiva tiene que llevar siempre antirreflejante, porque si no, los brillos, como está cambiando de curvatura, los brillos van a molestar mucho al paciente. Entonces, lo que pasa con el policarbonato es que aparte que tiene una calidad óptica espantosa y que hace tensiones internas y demás, aparte es un material muy antiguo, que sí, las placas son muy baratas, pues que realmente no merece la pena porque es muy malo. El problema que tiene el policarbonato es que no se le mete el antirreflejante y entonces, o sea, es decir, la laca no se queda bien pegada. Y entonces se cae la laca y tira el antirreflejante. Con lo cual, si el antirreflejante se cae, pues la lente no vale para nada. Entonces, el material de referencia, el recomendado, es el 1.6, el MR8, ¿vale? Porque es un material que tiene muy buena calidad óptica, tiene 42 de número de ave, con lo cual no aumenta la aberración cromática, se le pega muy bien la laca, se le cae muy poco el antirreflejante, es una lente muy buena, y luego es una lente muy flexible, que admite que se le taladre, que se le ranure y demás. Con 1.6 podríamos llegar hasta prescripciones, vamos a poner de unas 4 o 5 dioptrías, ¿de acuerdo? Hasta ahí quedaría bien, dependiendo de cómo sea de grande la montura, la distancia interpupilar, ¿no? Lo que vosotros llamáis distancias mecánicas. Pero con 1.6 hasta 4 dioptrías, seguro. 1.67 es un material, lo que se llama en Latinoamérica encina link, el 1.67 es MR10, ¿vale? Eso también es un poliuretano. Y lo bueno que tiene es que es una lente que flexa mucho, con lo cual es una lente que funciona muy bien para lentes montadas al aire, para ranurar, taladrar y demás. Lo que pasa es que el 1.67 no tiene tan buena calidad óptica. Ya el número de ave sigue siendo superior al del policarbonato, pero aún así ya baja. Pero se le quedan muy bien pegados también los tratamientos, ¿vale? O sea, en 1.67 los antirreflejantes no se caen. Con 1.67, pues podríamos decir que podemos ir de 4 dioptrías hasta más o menos 8 o 9 dioptrías, ¿vale? Y luego a partir de 9 dioptrías tendríamos que prescribir 1.74. 1.74 es una reformulación del MR10, es un material muy malo, muy blando, que tiene una calidad óptica, bueno, muy, muy ramplona. Lo malo que tiene es que es un material que es muy blando y muy poco estable a altas temperaturas. Solamente es estable, yo quiero recordar que hasta 70 grados, una cosa así. De hecho, si tienes a un paciente que viene a la óptica con una lente de 1.74 para ajustar la montura, lo recomendado es quitar las lentes, ajustar la montura y volver a poner las lentes. Porque como calientas la montura con las lentes de 1.74, el antirreflejante salta, se eleva. Entonces, 1.74 solamente hay que ponerlo cuando estemos totalmente seguros que merece la pena. Porque además es un material caro, es mucho más caro que el 1.67. Entonces, una lente que solamente si el paciente va a tener realmente un beneficio, merece la pena. Si no, no merece la pena. Digamos que merecería la pena a partir de 10 dioptrías, una cosa así. De todas las maneras, Prats
tiene un servicio para pedir lentes online, ¿vale? A la disposición del óptico. Puede pedir las lentes a través del online web, de la página web de Prats, y ahí en el momento se pueden hacer simulaciones reales del espesor de la lente. Entonces puedes poner la graduación, los datos del paciente, leer la montura con el tracer y mirar cuánto sería el espesor con un 1.67, 1.6, 1.74. Y en función de eso, pues ofrecerle al paciente qué material es el que quiere. Bien, bueno, la última pregunta es si utilizamos un cilindro positivo en vez de uno negativo, ¿nos ayudaría con una mejor corrección en la fórmula del paciente? Sí, solo si se trata de un astigmatismo mixto o de un astigmatismo hipermetrópico. Ok. Bueno, doctora Almudena, le damos muchísimas gracias por este tiempo, por responder esas preguntas, por su información. Y también a todos los asistentes que han participado hoy. Se nos quedaron muchísimas preguntas, le comento, por decir, pero recuerden que todo este webinar lo pueden ver a través de nuestra página web en grupofranja.com, lo pueden volver a ver también ingresando a nuestro canal de YouTube Franja TV, allí pueden encontrar todos los webinars que ha hecho Grupo Franja, y pues por lo pronto nos vemos mañana a las 3 de la tarde en nuestro próximo webinar. Recuerden inscribirse ya a www.franja2020.com, y donde encontrarán más de 100 conferencias y muchas más cosas interesantes para seguir aprendiendo. Que tenga un excelente día. Muy bien, hasta luego. Feliz noche desde Madrid.